Un aplauso para mi insistente, Bombito, que ha crecido mucho. ¡Insistente! ¿Cómo está, Viña? Gracias, gracias. La verdad que es un placer. Gracias por su cariño, espero estar a la altura de este hermoso momento. La verdad que es inevitable para mí verlos y no acordarme del 2010. Yo estuve en ese festival, el Festival del Bicentenario, ¿se acuerdan? Oh, y me llevé todos los premios, me acuerdo, estuve ahí en el glamour máximo. Todas las radios me querían entrevistar, todos los canales de televisión me querían tener en sus programas. Ahí estuve hasta que llegó el terremoto. Después ya nadie se acordó que había triunfado. Bueno, pero estuve yo nada menos que con el artista que más plata ganó este año. ¿Saben quién fue? Rafael de España. Sí, porque aparte lo que le pagaron en el festival, se llevó un billetito por el que le fue a dejar el ratoncito por el diente. Se fue peradito a España. Y me acuerdo que ese año tenían un artista sorpresa que nadie sabía que venía, pero venía. ¿Saben quién era? Ricky Martin. Venía al cierre. Pero no tuvimos noche de cierre, ¿por qué? Porque tuvimos el terremoto. ¿Y cómo olvidarme si es como si fuera hoy día, 27 de febrero? ¿Se acuerdan o no? ¡Oh! Yo estaba en el hotel, me acuerdo, tipo 3 y media, 20 para las 4 eran. Yo estaba en el piso 14. Yo tengo la mala costumbre, queridos amigos, que en el verano duermo absolutamente desnudo, duermo pilucho. Una mala costumbre que agarra. Y ahí estaba durmiendo cuando empieza el sangoloteo. Imagínense con el susto, salgo arrancando pilucho por la escalera. Cuando iba en el piso 7 me acuerdo que iba desnudo. ¡Ah! Dije, ¿con qué me tapo? Y había un cuadro en la pared, dije, con esto me tapo. Y lo saco tan fuerte que saqué el puro marco nomás y me lo puse aquí. Y llegué abajo comentando, ¿eh? Grande, ¿eh? Grande, grande, grande. Y una señora me dijo, sí, pero no es para enmarcarlo. ¡Ah! Bueno, hay que recordar las cosas con humor. Fue triste para algunos, pero no debemos quedarnos en el pasado. Es de esperar que este 2012 no sea tan agresivo como el 2011, porque hay que reconocer que el 2011 fue un año donde andaban todos choros, agresivos. Mire, no sé por qué. Me acuerdo que un día me levanté temprano en la mañana, tenía trámites que hacer, estaba esperando la micro, 2 horas esperando la micro, no aparecía nunca. Complicado, yo la vejiga hinchada, había tomado mucho té en la mañana. Me acerqué a un policía, le dije, carabinero, ¿dónde habrá un baño químico? Me dijo, bueno, ¿querés mear o hacer un experimento? Miren la respuesta. Me dio rabia, lo fui a acusar a la comisaría, hablé con el capitán, le dije, capitán, el carabinero que está ahí me faltó el respeto y no corresponde, le dije, porque yo soy un servidor, él es un servidor público, soy un contribuyente, esto no debería pasar. Me dijo, le encuentro toda la razón y quiero darle la disculpa a nombre de Carabineros de Chile. Pero no puedo hacer nada, porque si le digo algo a este gol, se saca la ropa y se va potovelado para la casa, pues. Delicado el tema, delicado el tema, güey, qué terrible, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos así, hay que asumirlo. Ahora que la gente anda loca, eso es cierto, y la gente anda agresiva. Me encontré con un amigo el otro día, le dije, ¿qué te pasa? ¿Cuándo estás amargado? Nah, me dijo, mi señora se volvió loca, le dio por bajar de peso. Así que fue a ver un médico naturista, le dijo que tenía que hacer el amor 6 veces a la semana. Chuti, ¿qué le dijiste tú? No, yo le dije que me anotara con 2. Mira, no, pero esto que están choros algunos. Yo un día estaba esperando micro, estábamos esperando todos micro, cuando de repente apareció un tipo alto, maceteado, se puso en la fila ahí adelante y había uno chiquitito y le puso un combo en el hocico a tono de nada. El chiquitito le dijo, ¿por qué me pegas si yo a usted no lo conozco? Para eso, para que me vayáis conociendo. Después se acercó otro, me quedó mirando y me dijo, oye, me dijo, escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Quiero que me digáis si este que está aquí es el paradero del frente. Yo le dije, no, le dije, el paradero del frente está ahí al frente. Me dijo, bueno, ¿cómo es la guada? Ya me mandaron para acá, ¿ah? Y quería poner a pelear con gente así. Además que tratar de tomar una de estas micros hoy en día es un complicado. Porque tomar micro es difícil. La verdad es que la gente está estresada. El problema más grave que tenemos es el problema de la locomoción colectiva, por lo menos en Santiago. De hecho, los moteles no colocan películas pornográficas. Colocan escenas del Transantiago, la gente se calienta más.
Ah, pues la gente está decepcionada. Oye, a la gente le prometieron que iban a introducir... No sé. Lo que yo digo no es mentira, ¿eh? Si a la gente le prometieron que iban a introducir una tecnología de punta, para mí que fue la pura punta, porque de tecnología nada. Yo en lo personal echo de menos las micro amarillas. ¿Se acuerdan esas que teníamos? Eran rascas, sí, eran picantes también, pero eran eficientes. Sí, eran eficientes. A las 4 de la mañana, 20 micro amarillas se pelean un curado en la Alameda. Ahora ese curado se lo pelean 20 patos malos. Cambió la cuestión. Y muchos dicen, yo prefiero andar en metro. Claro, sí, pero el metro ya no se puede andar. ¿Usted sabe que con el antiguo sistema de transporte transitaban 1 millón de personas diarias? Resulta que ahora con el nuevo sistema de transporte transitan más de 3 millones de personas diarias. El metro ya no tiene hora de punta, tiene hora de punteo. Llega a dar miedo subirse al metro. El otro día veníamos amontonados, venían dos señoritas al lado de la puerta y una le dice a la otra, oye, pregúntale si el que viene de atrás tuyo canta. ¿Por qué? No, es que el que viene atrás mío toca. Después se subió un tipo medio raro, el tipo se puso adelante mío, pegadito aquí, me miró para atrás, me dijo, ¿usted tiene alguna mala intención conmigo? No, le dije yo, me dijo, ya corra así, dele lugar a otro. Me dijo, mira, a lo que se expone uno gratuitamente. Bro. Hay que cambiar la cuestión, no puede ser. Bro. Mire, además que tratar de tomar una de estas micro, ese es otro espectáculo, porque parece que estas cuestiones en la mañana la hicieron con gente adentro, porque ¿de dónde viene? ¡Vienen llena! Yo un día, oye, qué terrible, un día estábamos esperando micro, ahí me acuerdo que todo, ah, amontonadito, porque el problema es que llega la micro y todos se quieren subir, porque el que se queda abajo solo lo cogotean. Entonces el problema es la gritadera. Ahí para un amigo empezamos todos a meternos para adentro, la gritería. Una señora ahí, un tipo gritaba para atrás, por favor, no me dejen acá, no me dejen solo, no me dejen solo. Por favor, tengo 7 mujeres y un hijo que alimentar. Que suba el humorista, dijo el chofer inmediatamente. Hoy haciendo el espacio al colega y el chofer gritaba para adentro, ya, pues señora, avance, va por la cresta. Oye, que avance el enano. ¿Qué enano? Se está desfondando la weá acá. Y esta cuestión ocurre en las micro, tecnología de punta. Empujones para allá, empujones para acá. Oye, qué terrible, y uno tiene que vivir esto todos los días. La gente común y corriente vive esa problemática. ¿Hasta cuándo, señores? Empujones para allá, sobajeos para acá. De repente se baja una señora, un pecho al aire, 300 cc. Yo le dije, señora, lleva un pecho al aire. ¡Ay, se me quedó la guagua! Todo buscándole la guagua a la vieja. Después sube otra señora, muy dama ella, le picaba una pulguita, disimuladamente trataba de agarrarse la pulguita, se agacha y no se le escapa un ruido de dudosa reputación. Calibre 8 el guascazo, ¡pa! Había un curado atrás, le dijo, eso señora, si no la agarra, córrale, fala, no va a quedar. Cero respeto. Porque eso es lo otro que hemos perdido en este país, el respeto. Ya nadie respeta nada, ya nadie. Para la micro en una esquina había una señora esperando micro, bastante voluminosa. Ella era bien maceteadita la señora, pero maceteada. Mire, si según su peso, para que se haga la idea a ustedes, según su peso debía medir como 3 metros 20 la hija. Y para en la esquina el chofer y ella se agarra del fierro, empieza a tratar de levantar la patita para subir. El chofer le aceleraba a la micro. ¡Ah! Le decía, no me apure, no me apure. Y el chofer le aceleraba. Ella trataba, nos faltó el rodo que le dijo, ya, pues guadona, suelta la micro para que nos vamos. Cero respeto con esa dama. Parte el chofer con la micro llena manejando. Le suena el celular y se pone a hablar por teléfono manejando. ¿Dónde está el respeto a la vida de esos pasajeros? Lo paró un policía, le dijo, no sabéis que son 90 lucas por hablar por teléfono manejando y no tenía un plan más barato. Cero respeto a la autoridad. Después para en otra esquina y otra señora muy inocente se le ocurre preguntarle a este chofer, chofer, ¿usted llega al metro? Al metro no, pero que vaya a gozar, vaya a gozar. No, perdónenme, perdónenme. Este es un viaje sin retorno. Tenemos que recuperar el respeto en este país. Mire,
Yo creo que hemos avanzado en unas cosas y en otras nos hemos quedado. Este país tiene cosas tan lindas. Ahora yo creo que, por ejemplo, ahora estamos de las protestas, las marchas están de moda. Y me parece muy válido. Es una de las marchas y protestas más emblemáticas que yo la comparto plenamente. Es la lucha por una educación digna, de calidad y ojalá gratuita. Porque este país solo saldrá del subdesarrollo con la educación. Nada más que eso. Y necesitamos cabros bien educados. Mire, y luego, ¿por qué lo digo? Porque a mí me contaron un cagüín, yo no sé si es verdad esta cuestión, pero me contaron. Dicen que estaban todos los dirigentes estudiantiles ahí, cuando uno de los que manda la cuestión dice, bueno, cabro, la marcha la vamos a hacer el día viernes a las 10 de la mañana. Anoten ahí para que le comuniquen a las bases, viernes 10 de la mañana. Y uno de los dirigentes le dice, oye, viernes se escribe con B larga o B corta. Ya, dejémoslo para el martes, la weá. Bueno, necesitamos cabros educados que estén bien preparados para enfrentar un futuro mejor. Ahora, el derecho a manifestarse es un derecho que nos ganamos con la democracia y hay que cuidarlo. Pero sabemos todo que las marchas siempre parten también, una marcha cultural, pacífica. ¿Y en qué termina? Siempre en la misma cuestión, lo encapuchado con las fuerzas especiales. Ahí, agarrándose, tirándose de todo, haciendo pedazos los kioscos. ¿Qué culpa tiene el del kiosco? Que le hacen mierda al kiosco. El otro día yo una vez me quedé una vez para ver estas peleas entre los encapuchados y los de Fuerza Especial, para ver qué pasaba. Oye, ahí estaban los encapuchados en un rincón, los de Fuerza Especial en los lados, al medio de una barricada que los separaba. Se tiraban de todo, morotos, bombas lacrimógenas, se gritaban de todo. Los carabineros decían, ¡ah, ya se va la casa, cabrón flojo! Y del otro lado, no es que estamos luchando por una educación de calidad, Paco y la concha. Oye, se gritaban de todo. De repente, en plena marcha, uno de los encapuchados se aburrió de la cuestión. A vista y paciencia de todo, saltó la barricada. Se dirigió a estas micros que tienen los carabineros tipo jardín verde con reja. Llegó a la micro, se subió a la micro solito. Se sentó en el primer asiento de la micro. Abrió la mochila, se sacó el encapuchado, la guardó, sacó un jugo y un berlín y se puso a tomar once. Y todos mirando. Y el carabinero, con esa delicadeza de carabinero, lo quedó mirando y le dijo, oye, cabro, ¿vos soy hueón o le creías al Fate? Un saludo para mi amigo Salfate. Yo le creo, yo le creo. Le dice, ¿cómo se te ocurre llegar y subirte al amigo? Y el cabro le dice, no, es que la última protesta me tocó irme de pie. Cállate, boludo. Entonces hay que mejorar la cuestión. Ahora, indudablemente que hay que reconocer de que cada día estamos más locos, hay una inseguridad social, uno va al centro a andar todos locos corriendo para allá, para acá, me encontré con un amigo en el paseo humano y le dije, oye, Lucho, ¿para dónde vas? Y no sé, weón, pero voy a apurar, weón, corriendo. Así, un brazo en alto. La luz, la luz, la luz. Arreglemos la luz, por favor. ¿Está mejor ahí? Bien. No está bien la luz, ya. ¡Ahí sí! Ya. El show es de ustedes y tiene que ser como... ¡Eso, espectacular ahí! Ya. Si alguien se acuerda qué weá estaba hablando, perdí el hilo. Hizo calor hoy día. Danielito Muñoz me está soplando en este momento. Gracias, hermano. Usted es el único que está atento a la guapa, lo que estoy callando. Claro, la gente anda loca, sí es cierto. Oye, uno va al centro de Santiago, las micros echando carrera, los autos echando carrera, aparecen esas ambulancias coronarias, salvan a uno, pero matan como a cinco por el camino. Y ya ni siquiera se puede cruzar la calle como antes, terrible. Yo ya estuve 4 horas esperando la micro ahí, tratando de cruzar, esperando la micro, y tratando de cruzar por el otro lado. Oye, pasaban los autos, la micro. Miró un carabinero, estaba al otro lado, le dije, ¡hey, mi cabo! ¿Por dónde cruzar? Me miró, me dijo, ¡no, yo nací acá! O sea, ¿quién recurre uno?
Y lo peor de todo, queridos amigos, es que en este país se han perdido los grados de confianza. Mire, ya nadie confía en nada y en nadie. En lo único que yo confío es en el tesorero de la municipalidad de Viña del Mar, que me dijo que me iba a pagar apenas terminara el show. No. Sí. Oye, la verdad es que se han perdido los grados de confianza. Uno ya no confía en los sistemas financieros, no es que la gente de repente dice que están cobrando más de lo correcto. Nadie sabe. Yo el otro día fui a mi banco, donde tengo mi sobregiro. Y llegué y estaban colocando el nuevo eslogan del banco y un tremendo letrero que decía: este banco deposita toda su confianza en usted. Llegué al mesón y el lápiz estaba amarrado con un cordelito. ¿De qué confianza estamos hablando? Hoy estaba ahí yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo: yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Master Plop. ¿Quiere la tarjeta Master Plop? Esta tarjeta es muy importante porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Y me acordé, oye, que nosotros somos tan consumistas, a veces compramos cada cuestión que no necesitamos. Yo un día fui a un supermercado, a estos megamercados que hay, compré una máquina para cortar el pasto. Yo vivo en un departamento, cállate, ahí la tengo embalada. Estaba en oferta, sí, po. Entonces me acordé y le dije: no, la verdad es que no. Me dijo: las oportunidades se dan solamente una vez en la vida y el destino quiso que nos encontráramos, y esta tarjeta le va a cambiar su vida porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Me acordé de la máquina a cortar el pasto. No. Puta que soy mala onda, me dijo. Puta, todos me han comprado la tarjeta, ¿por qué vos no la querés ya? Me dijo, puta, yo me gano unos pesitos con esto. En realidad dije yo, ¿por qué voy a cortarle la lista de trabajo? Inscríbeme la tarjeta. Le dije, me inscribí la tarjeta, agarré la tarjeta, me fui para la casa, la guardé. Al mes, queridos amigos, al mes me llegó una deuda por un seguro que estaba inserto en la tarjeta y que yo no sabía. Un seguro por si me perdía en Alaska. Cállate. En Alaska, yo dije, debe haber un horror, se equivocaron. Fui a las oficinas centrales de Master Plop a tratar de arreglar el problema. Mira, el seguro eran 600 pesos. Pero yo dije, voy a arreglar esta cuestión porque a lo mejor se equivocaron. Llegué allá, me atendió una señorita, le dije, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballero. Señorita, le dije, mire, yo vengo por la tarjeta Master Plop. No sé, me dijo, no sé. No, le dije, lo que pasa es que yo me inscribí en la tarjeta Master Plop y me están cobrando un seguro que yo no tomé. No sé, me dijo, no sé. Señorita, le dije yo, ¿quién me podría solucionar este problema? No sé, me dijo. Me dio rabia a mí, le dije, bueno, ¿y qué weá hace usted aquí? No sé, me dijo. Ah, yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí, dije, no. Me fui, pues. Así que le dije, señorita, ¿dónde está la salida? No sé, me dijo. Mira, la verdad que busqué la salida y me fui. Y no le di importancia, mira, eran 600 pesos. Yo dije, no van a molestar más, entonces, ¿para qué voy a bajar esta cuestión? Y al mes siguiente, queridos amigos, me llegó otra deuda por otro seguro, por si me pisaba un canguro. Yo dije, me están güeyando. Volví a alegar. Me atendió la misma señorita. Me quedó mirando y me dijo, ¡ay, qué complicado usted, caballero! Yo caché al tiro, dije, aquí no va a haber solución. En realidad eran 600 pesos por seguro, 1.200 pesos. No era una cochina, pero yo dije, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo quiero que usted en este instante me borre de la tarjeta Master Plop. No la necesito. Ningún problema, caballero, me dijo, me da su RUT, le di el RUT, yo me dijo, ya, usted no había ningún problema de eliminarlo del sistema, pero tiene que pagar la deuda. ¿Qué deuda? La deuda de la tarjeta Master Plop. Pero si yo no la he ocupado, señorita, a no ser que aparece una deuda de dos seguros impagos. Uno por si se perdía en Alaska, el otro por si lo pisaba un canguro. Usted debe 1.200 pesos. Oiga, pague, ¿para qué se hace problema? 1.200
1.200 pesos de cuestiones que yo no había tomado. ¿Por qué? Mire, era una porquería de plata. Pero yo, con esa soberbia que tiene uno, dije, ¿por qué voy a pagar esta weá? Si yo no me dio esto seguro. No, yo no voy a pagar nada, le dije. Oiga, me dijo, se va a meter en problemas. Demándame, pues le dije, demándate. Contrátate un abogado. Mira, en puro llegar para mi casa te voy a gastar 5 lucas. Así que, demándame, pues. ¿Y sabes qué más? Hay que tener la tarjeta y métete a por donde nunca llega el sol. Le tiré la guaya, ¿por qué? Choro yo, choro, choro. Y me fui, porque iba a pagar 1.200 pesos. A mí me han cagado con más plata. Me dije, ¿qué voy a pagar? No, no, déjame. Y no es chiste. Me fui, pasó el tiempo. Y un día le tuve que hacer un cheque a la nana que tenía que ir a comprar a la feria. Le hice un cheque por 600.000 pesos. No, en mi casa se come verdura, pues se come verdura, pues. Y me llama de la feria y me dice, la nana me dice, Pachón, lo estoy llamando porque el caballero de las papas dice que no le va a aceptar el cheque porque usted está en DICOM. Rosita, le dije, yo creo que no es bueno que usted me ande haciendo este tipo de broma. Está bien que cuando no esté mi señora, nosotros, pero no se me pasa para la otra. No, me dijo, si es verdad, incluso me tomaron la bolsa en custodia. Ah, es grave, dije yo. Voy inmediatamente para allá. Fui al garage, saqué el Porsche que lo tenía comiendo pasto atrás. Lo ensillé y partí para allá. Pues. Llegué allá, me bajé. Fui para allá, mire el dueño del boliche, era un guatón chico, poca cosa, así lo quedé mirando, le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo no te voy a aceptar el cheque porque vos estás en DICOM. Yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Me miró así y me dijo, no. Y yo le dije, por weón te voy a dejar metido, porque yo soy así. Después le dije, ¿sabes qué más? Mejor te voy a decir quién soy yo. Yo soy un prestigioso risólogo comediante titulado en la Universidad de Harvard. Conocido en este país como humorista. Que cuando existía glamour internacional en la televisión chilena, yo estuve sentado en programas estelares al lado de Alain Delon, Omar Sharif, Salma Hayek, Franco Nero, Julio Iglesias, el Puma. ¡Ese weón soy yo! Sí, me dijo, pero está en Dicopo. Yo le dije, ¿tú tienes algún documento que acredite, magna falacia? No, a mí cuando me da, me da. Sí, pues me dijo, aquí tengo un fa. ¿Un fa? Yo dije, este weón es músico. Y saca un papel piñeñanto que hacía años que no veía esta cuestión yo. De que decía, me lo muestra, me dice, nombre, Daniel Figueroa. Nació en Purén, hijo oriundo Purén. Deuda impaga de seguro, tarjeta Masterplot. Deuda 6.500 pesos. Eran 1.200 y ahí vamos en 6.500. Y abajo decía, cliente peligroso. Yo dije, esto es estafa. Legal, pero estafa. Llamé inmediatamente a mi abogado. Que mi abogado es buen abogado, pero es como esas estatuas vivientes que se paran en los paseos peatonales. Hay que tirarle una moneda para que se mueva. Si no hay moneda, no se mueve. Así que lo llamé. Aló, Carlitos Layton. Oye, Carlito, me pasó esto. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo me inscribí en la tarjeta Masterplot y me empezaron a cobrar unos seguros que yo nunca tomé. Y resulta que me empecé a cobrar estos seguros y yo no los pagué porque iba a pagar algo que yo no tomé. Entonces yo no pagué ni una cuestión y resulta que ahora aparezco en DICOM. Aparezco en DICOM con una deuda de 6.500 pesos, mis papeles manchados. Yo que nunca le debía un peso a nadie. Yo no, esto no puede ser. ¡Basta! Me dijo, ¡basta! Esto no puede ser, me dijo. Estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. ¡Basta de esta gente que abusa del pueblo quitándole su platita que con tanto esfuerzo se la ganan! No, aquí hay que dar una lección moral y a estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. Ahí vamos a dar la pelea para que todo el mundo sepa. Así que vente para la oficina, tráeme 500 lucas para hacerte el escrito
Y cuando termine el juicio, ¿me pagáis las otras 500 lucas restantes? Y ni cagando le pagáis los 6.500 pesos, tocó. Mire, ¿sabes lo que hice? Fui a pagar las 6 lucas y media, weón, porque yo dije, no, en una de esas no vaya a hacer cosa que me pise un canguro, weón. Y uno nunca sabe en este país. Ahora, hay que reconocer indudablemente que en este país uno trata de hacer las cosas bien, no puede. Yo me acuerdo que un día andaba cargado el billete, andaba con 10 lucas en este bolsillo. No, yo cuando salgo con plata, weón. Oye, le agarré un cariño a esas 10 lucas. Oye, lo estiré tanto que el Arturo Prat llegó a salir riéndose, así, bueno, no lo quería gastar. Pero como estaba sencillo, dije, ¿a quién le cambio este billete con esta inseguridad social que hay hoy en día? Porque seamos honestos, la gente tiene miedo en este país. Uno parece que los delincuentes tienen todos los derechos del mundo y la gente honrada y decente nada. Vivimos asustados. Uno se compra una casa. ¿Qué es lo que hace uno cuando se compra una casa? Le pone reja. Y le pone reja a la reja porque los güeyes chorean la reja. Y uno cae en el síndrome del candado. Que le pone candado a la puerta, le pone candado al pasillo, le pone candado aquí, le pone candado allá. Se te pierde la llave dentro de la casa, no salís más, güey. Es un drama tocarse con un delincuente, para bien o para mal. Y si uno quiere hacer prevalecer sus derechos, hacer, no sé, como justicia a la situación en la que se encuentra, se mete en un cacho. Miren, les voy a contar un caso de un amigo para que vean ustedes lo injusto que es el sistema. Sintió un día ruido en la noche, él vive en una casita de Fede Ledó, tiene su dormitorio arriba y abajo tiene el living comedor. Y de repente en la noche siente ruido, se asoma por el living para abajo y mira, ya había un tipo robando en la casa, po. Oye, agarró un palo, se fue violita por atrás, ¡pam! Le puso un palo en la cabeza, cayó al suelo, lo agarró para atrás en los hocicos, lo hizo peure. Agarró el teléfono y llamó a Carabineros de Chile. A los 10 minutos había una patrulla en la puerta, se bajó un sargento maceteado, así, regalón del rancho, con un chiborrito. Y le dice, buenas noches, tenemos un llamado de acá de un procedimiento, queremos saber qué pasa. No, le dije, yo lo llamé porque lo que pasa es que aquí en mi casa pillé un hueón robando. Perdón, le dice, usted querrá decir un contribuyente robando. Ahí cayó media rara la cuestión. Bueno, un contribuyente robando el hueón. Ya, ¿y se podría saber dónde está el contribuyente que estaba robando acá? Le dice, pase. Y lo mira en el suelo y le dice, ¿qué le pegó a este hombre? Yo le pegué, vos. Y se podría saber por qué le pegó, porque se está yendo a esa lámpara que está ahí, po. ¿Y cuánto vale esa lámpara? Como 6 lucas más o menos. ¿Y por 6 lucas le pegáis, huevón malo? ¿Y cómo sabéis que entró a robar? Porque bueno, se metió por la ventana que está ahí, que se me quedó abierta. Ah, incitando al robo, ¿ah? Ya, le dice, te metiste en un caso. Llama por teléfono, hace un, oye, llama por radio. Por radio. A los 10 minutos había un helicóptero ambulancia que venía a buscar al delincuente. 6 médicos en el helicóptero, hasta el doctor Hau venía arriba la a buscar al delincuente. Oye, sacaron con camilla, con oxígeno, el enchalgodón y lo hicieron al helicóptero, se lo llevaron. Mi compadre, llama y a relatar todo el asunto porque lo tengo que anotar porque esta cuestión no puede quedarse. Quiero que me relatéis todo como ocurrió. Claro, no hice ningún problema, yo te voy a decir toda la verdad. Pues. Mire, lo que pasa es que yo sentí ruido así cuando en el ruido, cuando de repente me asomo así y está el contribuyente del huevo en este rodando. Y yo lo cacho que está de espalda así y ¡fa! Le pongo un palo en la cabeza. Empiezo a escribir maletero el huevo. Le pegó un palo en la cráneo, en la misma. Ya, le dije, ¿después qué pasó? Nada, le dije, entonces yo ahí lo caché que cayó al suelo y me le fui encima y lo agarré para atar el hocico. Cizañero, weón. Y le pegó ahí en el hocico, ¿ah? Ya, ¿y después qué pasó? Nada, pues ahí yo lo llamé a usted, acusete, weón. Ya, le dije. Ya, te voy a dejar citado al tribunal por 2 delitos que cometiste. Primero que nada, hacer violencia con tus propias manos, que está estrictamente prohibido. Para eso existen los tribunales de justicia. Y segundo, por incitación al robo. Contrata de un abogado bueno porque son 5 años y 1 día, Juan. Toma, aquí está, y se fue. Y ahí quedó mi compadre y me llamó a mí.
Me dice, ¿qué te pasó? Nada, me entraron a robar a la casa. ¿Te pasó algo? No, si no me pasó nada. Lo que pasa es que yo pillé al ladrón, le pegué un palo en la cabeza, cayó al suelo, agarré de atar los hijos. Y ahí, le dije, no habréis llamado a carabinero, ¿no? Que es el problema, lo que pasa es que yo llamé a carabinero, pero weón, le dije, ¿cómo te ocurre? Si vos no tenías que haberlo pescado, lo ha tirado para afuera, ¿para qué te metí en cacho? Es que yo no sabía, entonces por eso yo estoy en problema ahora, porque quedé con una demanda, tengo que contratarme un abogado, porque creo que son 5 años. Pues, esto es grave, le dije, esto es grave, mira, te voy a dar con mi abogado, que es buen abogado, tú sabes, pues, pero dile que lo llamé de parte mía, no, ya, pues lo llamo, pues, de aló, don Carlito, sí, con él, lo estoy llamando de parte del Bombo Figa, ah, Bombito, buen amigo el Bombito, ¿qué pasó? Nada, ¿sabes? Carlito, que lo que pasa es que me echaron a robar a la casa. ¿Le pasó algo? No, si no me pasó nada. Yo pillé el ladrón, le pegué un palo en la cabeza, cayó al suelo, lo agarré a patar los hocicos. Me dice, no, habrá llamado carabinero, ¿no? Es que ese es el problema, vos, Carlito. Lo que pasa es que yo llamé, puta, que weón, el Bombo, ¿para qué me tira gacho? ¡Para acá! No, señor, usted tiene el caso perdido, hombre. Si un delincuente no se le puede pegar, está constitucionalmente prohibido. Eso es grave, son 5 años y un día. ¡Ay, yo no sabía! Bueno, y no tiene tele, me la robaron. Mire, vamos a hacer lo posible, así que véngase para acá. Le digo, no es barato esto, así que tráigase por lo menos unas 800 luquitas para empezar el trabajo. ¡Ah! Pero si la lámpara valía 6 lucas, no va. Nadie lo manda a hacer justicia con sus manos, pues, ya. Junte la plata. Bueno, lo primero que hizo mi compadre, vendió la lámpara. Me dio una pena cuando le compré el comedor. Hizo sus platitas. Mira, hoy el abogado lo preparó bien. Llegó el día del juicio, todo expectante para saber en qué iba a terminar esta cuestión. Estaba lleno el tribunal ahí. Oye, empieza a entrar el juez, me acuerdo, y mi compadre, aleonado por el abogado, lo aleona, y antes que el juez hablara, se para y dice, señor juez, yo quisiera decir algo antes que empezara el juicio. Y quiero decirle al señor delincuente que está aquí que estoy muy arrepentido de lo que hice. Y quiero prometerle a él y a su familia que nunca más va a pasar. Es más, las puertas de mi casa están abiertas cuando quiera ir a robar. Oye, gracias a eso quedo firmando cada 15 días. Pues, no, estamos mal en este país. Estamos mal, ¿eh? Pero es el sistema. Yo vivo al lado último que es delincuente y al lado de mi casa. Oye, yo mala, pues, oye, no entra ni el camión de la basura. Lo han asaltado como 3 veces, le han quitado toda la mercadería para que cache, en una población así tipo reality, todos los días eliminan a uno. Un día llegando tarde en la noche, se me acercó un policía de buena voluntad, me dijo, joven, acá la población es peligrosa, lo voy a acompañar. Le dije, no, gracias, yo no tengo miedo. Me dijo, vos no tenés miedo, pero yo sí, vos, huevo. Me dijo, me agarró la mano. Huevo. No, yo vivo al lado un tipo que es delincuente, malo, pero malo del verbo malo. Oye, ese tipo es malo. El otro día una pelea en el barrio, se metió, mató 3 personas. Después en la reconstitución de la escena, mató 3 más. No puede ser, ¿cómo está libre ese desgraciado? Y es malo en la casa. Un día la señora le dice, ¿para dónde vas? Voy a tomar con los cabros, ¿por qué? No, ¿por qué no me pegáis ahora? Porque después voy a estar durmiendo, weón. Malo, ¿cómo está libre ese desgraciado? Un día llegué tarde en la noche, no hallaba con qué entretenerme, me puse a ver tele, me puse a chatear, ahí a buscar algo, a entretenerme. Y de repente me quedé pegado en un canal religioso que hay en el cable, que todos pasan por ese canal y nadie se queda. Yo me quedé. Y me quedé porque estaba dando su oratoria Jimmy Swaggart. Para los más longevos, se acordarán que Jimmy Swaggart fue un pastor norteamericano, que él fue el number one de los pastores. Oye, ¿dónde iba? Llenaba, daba sus prédicas por todo el mundo, le iba espectacular, hasta que un día al pastor lo pillaron comiéndose la oveja. No se supo nunca más de Jimmy Swaggart. Pero el hombre tenía el don de la palabra, el manejo del verbo, el dominio de la oración. ¿Y qué importante es eso? Porque aquel que domina el verbo es capaz de cambiar la conducta de otro hombre solamente con el mensaje. Oh, yo no miraba cómo daba su oratoria cuando de repente cacho por la ventana que sale mi vecino, el delincuente, y no me baja la del pastor a mí así como una cosa mágica, así. Dije, tengo que ir a darle un sermón a este hijo del Demerol. Salgo para la calle, lo quedo mirando y le digo, vecino, quiero hablar con usted. Me dijo, ¿y de qué, guau? Le dije, quiero hablar de su conducta.
Deja el camino del mal y busca el camino del bien. Oye, le empezó a gustar cómo le hablaba y le brillaba los ojitos y decía: deja la vildad, miserable pecador, niño símbolo del pasapoga. Y busca el bien, porque si buscas el bien, conocerás el trabajo. Y el trabajo dignifica al hombre, y no hay nada más hermoso en este mundo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Deja la maldad y deja el pecado, hijo de Satán, porque si lo dejas, te prometo que verás la luz. Y cayó en un éxtasis, y ahora sí, ¡ah! Y digo, quiero ver la luz, quiero ver la luz. ¡Ah! Te dije, aquí está la mía. Le dije, arrodíllate, pecador. No. A ver. Momentito. Este es un festival que se ha caracterizado por el humor blanco y no lo va a machacrear pensando mal. Yo le dije que se arrodillara en un acto de fe, en un acto de humildad, de devoción. No niego que cuando estaba arrodillado no andaba el diablo bueno, pero pensé que era otro. Acércate, le dije, ahí nomás. Me acuerdo que tomé su perita con ternura, así. Ahí fue cuando me aguayaba el diablo. Pero yo ahí con mi mensaje. Le dije, lo que tú tienes que hacer, hijo de Satán, escucha bien, lo que tienes que hacer, hijo de Satán, es entregarte en los tribunales. Anda a entregarte en los tribunales y cuéntales a los jueces de tus maldades, de tus crímenes, de tus delitos, y que ellos te den una pena justa. Y después que tú plas tu pena, miserable pecador, ayudas a construir patria y prometo, hijo de Satán, que verás la luz. Y el hueón agarró papa, se fue de rodillas para los tribunales. Llegó como a las 6 de la mañana con todas las rodillas peladas. Más encima no se sabía la dirección, güey, yo voy a los tribunales. Ahí estaba el guardia. Me dijo, ¿a qué viene? No, le digo, me vengo a checar porque quiero ver la luz. ¿A qué voy a ir? A ver la luz. Si la luz ya no trabaja aquí, amor. No, la luz divina, me vengo a entregar, vengo a contarle a los jueces mis maldades, mis crímenes y mis delitos, para que ellos me den una pena justa y yo poder cumplir esa pena. Y después que cumple esa pena, poder ayudar a construir paz. Y de esa manera mi gurú me dijo que iba a poder ver la luz. ¿Qué estará fumando este? Podría convidarlo. O sea, ¿usted se viene a entregar a los tribunales? Sí, me vengo a entregar. Ya, ¿y sacó hora? ¿Cómo hora? Sí, pues si va a entregarse hay que sacar hora, si la cuestión no anda al lote aquí, pues. Según la nueva reforma constitucional penal, dice clarito que todo aquel que se entrega tiene que sacar hora, o lo puede hacer vía internet en menchego.com. ¿Tenía internet? Tengo un baño con internet. No, aquí no te tomas agua. Ya yo te voy a ayudar a sacar hora. Yo voy a sacar hora, el otro día volvió a las 6 de la mañana con su hora tempranito, me vengo a checar porque quiero ver la luz, así que me vengo a checar. Ya le dijo el guaya, tenés que esperarte porque esta hora es para la tarde. Oh, dejo, están agarrando mal. Puta que soy amargado, le dijo. Tenéis toda la mañana, bueno, aprovecha, anda a pegar unos lanzazos, unos carterazos, bueno, que la vaya a perder. ¿Dónde está tu espíritu emprendedor, weón? Bueno? Anda nomás, yo te cuido el puesto. Oh. Así que fue, llegó a las 2 de la tarde, lleno de gargantilla, cadena, reloj, que le fue espectacular. Era un profesional. Ya le digo, son las 2 de la tarde, me quiero entregar. Le dijo, ya no te podemos atender, se nos cayó el sistema, weón. Bueno. ¿Quién se va a entregar así en este país? Nadie, bueno. Pero volvamos a las génesis del cuento. Yo llevaba aquí las 10 lucas, ¿se acuerdan? Sí, no lo olvidemos, aquí. Y que le había agarrado un cariño a las 10 lucas, ¿se acuerdan? Y que no hallaba que cambiarle aquí. Oye, con el billete lo saqué apretadito, más apretado que plata papal. Aquí, ¿a quién le cambio el billete? Cuando de repente miro para la esquina, un viejito vendiendo globos. Un pequeño empresario, un pyme, un emprendedor.
¿Dónde escuchaba esa weá? Bueno, estaba vendiendo su globito, me acerqué yo, le encontré carita buena y le dije, hola abuelito, hola, me dijo. Oiga abuelito, le dije, ¿usted me podría cambiar este billete? Me pasó los globos, agarró las 10 lucas y me dijo, a ver si me alcanza. Y no lo pude alcanzar, al viejo salió apretando cachete. Llegué a huérfano con ahumada, qué manera de correr ese viejo cuando caché que no lo podía pillar la impotencia. Le grité para tocarle la fibra, le dije, abuelito, devuélveme las 10 lucas. Ponte la mano en el corazón. Que no tenía idea dónde quedaba el corazón. ¿Han visto dónde se puso la mano el viejo ahí? Lo quedé mirando. Y les voy a decir que ese paseo más está lleno de tránsfuga y sinvergüenza, que lo único que quieren es aprovecharse la gente honesta y honrada como uno. Se acercó un tipo como obligando, me dijo, oye, me dijo, me están quedando las dos cajas de las mejores pilas del mundo y te las voy a hallar, te las voy, weón, me dijo. Yo le dije, sí, pues vos te las vas a hallar, te las voy, te las vas a hallarte las todas. Y no te vas a hallarte nada cualquier pila, te vas a hallarte las mejores del mundo, las Duravel. ¿Cuál, hijo? ¿Cómo que igual las mejores del mundo? ¿La de la propaganda? ¿La Duravel? ¿Cuál las mejores del mundo? Ya voy a buscar las dos cajas de la J, no te muevas de aquí. Y se fue, pues, y ahí quedo yo esperándolo. Pero quedé cachudo, dije, las Duravel, yo escuchaba hablar de las Duravel. Y había otro tipo vendiendo al lado, me acerqué y le pregunté, le dije, oiga, amigo, ¿le puedo hacer una consulta? Oiga, las pilas Duravel son las pilas del conejo. Me dijo, yo creo que sí, porque con cueva te van a funcionar. Ahí me di cuenta que me estaban estafando. De repente miro para la esquina, una mujer me miraba, me miraba. Me carga que me vean como objeto sexual. Me ha molestado esa wea. Pero dada la insistencia de su mirada, me acerqué con esta facha de galán. La quedé mirando a los ojos. Le regalé un globo porque todavía andaba guayando con los globos. Y le dije, ¿cómo te llamas? 12 lucas, me dijo. ¡Ah! Yo le dije, anda, lavarte las patas. Me dijo, con las patas limpias serían 15 lucas. Me dijo, no, este cambio ha cambiado mucho. Nos hemos rasqueado mucho como país. No puede ser, querido amigo. Hagamos algo para salvar esta patria. Mire, debo reconocer que hoy en día estamos más coprolálicos que antes. Yo creo que la coprolalia tiene como dos filos. El otro día yo le pregunté a un amigo que es profesor, le dije, ¿qué opinas de la coprolalia? Me dijo, no sé, yo estoy en Fonasa, me dijo. O sea, hay gente que no tiene idea. La coprolalia es el hablar mal, es la insolencia de decir el garabato. Y no es que yo esté en contra del garabato, porque el garabato, en el fondo, mire, es como esa válvula de escape, porque hay garabatos y hay, por ejemplo, el chilenismo, que es otra cosa. Porque el chilenismo es esa muletilla que usamos en forma inconsciente, que no tiene afán ni de ofender ni de degradar. Y sepan ustedes que el chilenismo más usado en este país está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, que es la palabra huevón, y que significa amigo. Sí, cuando uno dice, hola, po, huevón, hola, po, amigo. Oye, ¿qué hay sabido de este huevón? ¿Qué hay sabido de este amigo? Se te pasa la micro, para, po, huevón, para, po, amigo. O sea, es como la idea. No es más que eso, mis queridos amigos. No me malinterpreten, Quiero aclarar que nuestro lenguaje es muy difícil de interpretar. Claro, porque mire, yo, ¿sabe usted que la BBC de Londres vino a Chile a hacer un reportaje sobre esto? Porque le llamó mucho la atención esto del concepto del weón y encontró en este país una riqueza inagotable de weones. Yo leí el reportaje espectacular, oye, descubrí weones que no tenía idea que existían. Por ejemplo, el weón tridimensional, que ese weón por donde lo miren, no tenía idea que existía. Y existe. Entre otros, el weón NN, que si nadie se acuerda de él. ¿Cómo se llama el weón que estaba aquí? ¿Te acordás que el weón? No sé, nadie se acuerda de él. Otro también, el weón ignorante, que todos saben que es weón, menos él. También en todas partes hay uno. Pero el que más me gustó del reportaje fue el weón referencial. Siempre está, nunca falla. Generalmente uno en la playa, por ejemplo, cacha, conversa con un amigo y dice, cáchate la mina buena, ¿cuál la que está al lado del weón? Siempre está ahí, referencial, no falla.
Ahora hay que tener cuidado con el chilenismo, lógico. No podemos andar coprolálicamente por la calle. Yo se lo digo, yo tengo un amigo que es livianito de boca. Mire, le han pasado las cuestiones más increíbles por no controlar su lenguaje. Y no lo hace de mala fe. Pero él es así, y es un hombre muy devoto, un hombre muy cristiano. De hecho, el otro día fue a misa, terminó la misa, se acercó donde el curita, muy emocionado, le tomó la mano y le dijo: Padrecito, lo quiero felicitar por el sermón. Padre, le dice, no me va a creer. Años, años que no escuchaba un sermón tan bueno, pero buena, buena la weá. Oye, al curita le golpeó la copolada en la cara. Pero él, con esa sabiduría, un hombre que ha dedicado su vida a Dios, además siendo chileno, entendiendo el concepto, como que la dejó pasar, dijo, bueno, se le salió, no se dio cuenta. A todo el mundo se le sale un garabato, aquí la mano en lugar, así se hizo el desentendido, se rió. Le gustó, hijo. No, padre, la cagó. Ahí el curita tomó el pañuelo y le dijo, hijo mío, parece que usted no se da cuenta en el lugar donde está. ¿Cómo se le ocurre tener ese tipo de vocabulario, hijo, por Dios? Mire su alrededor, cuide su boca. Le dijo, perdóneme, padre, perdóneme. Es que el sermón me llegó tan adentro, que yo quería hacer un donativo de 10 millones de pesos. El curita le dijo, no, tío, güey, y yo no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero es parte de nuestra idiosincrasia. Así somos los chicos. ¡Chileno! ¡Sachi! ¡Sí! Ya ahí nomás la weá cantamos medio apurado. Ya, oye. No, pero tenemos cosas lindas que hay que destacar. Este país tiene cosas lindas. No todo es triste. Todavía aquí hay gente muy buena en este país. Gracias. Gracias. ¿Su papá cómo está? Saludo. Gracias. Bien. Gracias, gracias. Quiero decirles que hay cosas que uno no olvida. Estamos todos, se nos acaba el verano y uno indudablemente guarda recuerdos tan lindos del verano. Yo, ¿cómo olvidarme de mi infancia en Purén? Disfrutando del verano en ese río, el río de Purén, que es el río más lindo del mundo, según una encuesta que se hizo allá mismo en el río de Purén. Y nos íbamos a bañar en esos paseos de antes que uno veía con esas cámaras de neumático de camión, porque ahora se pasea con tabla surf. No, nosotros íbamos con cámaras de neumático de camión grande, 5 arriba de la cámara, 4 felices, excepto uno, el que iba sentado arriba del pituto, según siempre le da. Entonces uno guarda esos recuerdos y se hace de amigos entrañables que hasta el día de hoy uno los conserva. Yo tengo un amigo que es muy especial, que le pasa las cuestiones más raras. Oye, ese Juan se siente en un pajar y se clava la hoja, ¿para qué hacen ustedes? ¿Qué le pasa a ese tipo de cuestiones? Y el otro día le llegó un parte de matrimonio. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro un parte de matrimonio? Venía con su nombre, su dirección. Lo único malo es que él no conocía a los novios, no conocía a los papás de los novios, no conocía a los padrinos de los novios, no conocía a nadie. Uno agarró el parte y se fue a la comisaría con la intención de sacarse el parte. Así que el cabo que estaba ahí le dijo, mire, yo no callo nada mucho esta cuestión, primera vez que me pasa, ¿por qué no esperamos al capitán que es más instruido? Al rato pues llegó el capitán y le dice, capitán, saque el caballero que está acá, que es vecino del barrio, le llegó un parte de matrimonio y quiere ver la posibilidad, si lo pudimos sacar. Yo le dije que esperaba que estuviera usted, porque como es del vecino, hay que estar bien la comunidad, con carabinero debe ser uno solo, entonces, no sé si se puede. ¿Un qué? ¿Un parte de matrimonio? Ah. Ya hágalo pasar a la oficina. Buenas tardes, capitán. ¿Cuál es el problema? No, es que me llegó este parte de matrimonio y la verdad que yo no quiero ir, entonces quiero ver si me lo pueden sacar. Ah, ya. Oiga, ¿y cuándo le llegó el parte? No, me llegó hace 2 días atrás. No, ya está cursada la weá. Pero, ¿cómo? No, usted tendría que haber venido el mismo día, si ahora ya no se puede hacer nada, ¿me entiendes? Ya pasando al libro, tendría que ir al matrimonio nomás. Pero, ¿estás seguro? O sea, si yo no llegué a capitán por cuál, le dice que tiene que ir, hombre. Si es un parte. ¿Sale un parte o no? Es un parte, ¿me entiendes? O sea, hay que ir nomás, sí, pues tiene que ir. Pues. Y hay que ya regalo, le digo, ¿ah? ¿Eh?
Puta, salió amargado mi compadre para afuera, ya. Digo, asumió el costo, dijo ya, pues así que fue una importadora china y compró una plancha de 3.990. Y seamos honestos, queridos amigos. ¿Qué es lo que hace uno cuando lo invitan a un matrimonio por cumplir? Estas invitaciones light, de sabría, ve tú si va, igual, no, si un amigo de un amigo de un amigo. ¿Qué es lo que hace uno? Uno como que tasa el matrimonio y uno dice, puta, ¿cuánto iré a comer, weón? Comeré más que una plancha. Entre plancha y saca jugo, que son los regalos que más se repiten. Y lo bueno del saca jugo es que es un regalo reciclable. ¿Y por qué digo que es reciclable? Porque uno cuando recibe el saca jugo, lo guarda embalado. ¿Para qué lo va a abrir si los jugos los venden hechos? ¿Qué va a andar abriendo? Uno lo guarda. ¿Y qué hace con él? Lo mete en otra fiesta, en un cumpleaños, en un bautizo, en otro matrimonio, y empieza a dar vuelta de fiesta en fiesta la weá. Y como a los 10 años te llega de nuevo, ¡ah! El saca jugo reciclable. No, y la moda de ahora, ¿qué es lo que es? La lista, pues casarse con lista, por último, en toda luca, pero con lista. Ya uno lo invita y uno lo primero que tiene que preguntar, ¿y a dónde tenéis la lista? En almacenes por allí. Y partís corriendo para llegar de los primeros, porque llegar de los primeros, queridos amigos, tiene su privilegio. ¿A qué tiene acceso uno cuando llega de los primeros? Al sacacorcho. Algo. Las cortinitas de baño, al choapino, al jueguito de taza. Porque si uno llega al final, ¿qué es lo que queda para el final que todo el mundo le hace el quite? La tele. Y que ahora no es cualquier tele, ahora tiene que ser LED. 60 pulgadas, así una tremenda. Hasta el gran Chaparral se chico en la batí. La cocina también para el final, que son cocinas de 8 platos. ¿Quién come tanto en este país? Refrigerador de 2 puertas, parece en closet la guagua. Oh, así lo abre. ¿Dónde está la mantequilla allá abajo con los zapatos? Le echan de 2 dentro la guagua. Oye, un amigo me invitó a su matrimonio y yo cometí el error de ir a comprar el regalo el último día. Lo único que quedaba era un living de felpa rojo. ¡Cara la wea! Le miré el precio y empecé a cuestionar la amistad. Y me dije, no soy tan amigo con este weón. Y después ya empecé como a bailar más fino y dije, este weón ha sido bien vaca conmigo como con cuál está. De ya, después ya como que quería pegarle al weón. Estaba en ese proceso de rabia cuando aparece la señorita que vende y me dice, ¿le gustó el living? Yo le dije, oiga, ¿no le quedará una tetera guaya por ahí? Así como que, ah. No, me dijo, está quedando el puro living nomás. Y uno con esa picardía de roto chileno, esa cosa que es tan nuestra, tan ladina, esa cosa media híbrida, que nunca queda en nada, que uno como que le busca el arreglo, tenía un amigo, va a sacar la cuestión, oye, te llamo yo, llámame tú, mejor no, ahí nos llamamos, esa cuestión media que está ahí siempre ahí, como que nunca, que sí, que no. Que está identificada, yo creo, en el baile típico nuestro. Porque yo creo que los bailes típicos de cada pueblo representan la identidad de un pueblo, y no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es el baile típico de los argentinos? El tango. ¿Y qué es lo que es el tango, aparte de ser patrimonio de la humanidad? Es un baile sensual, donde el tipo elegantemente vestido, ¿eh?, con esos zapatos charol, se entrelaza con esta mina que está con un escote aquí, oye, la mina rica, y se agarra y se dicen, weadita al oído, así, y de repente la dobla para allá, para acá, le mete la pata entre medio de las piernas. Todos saben lo que quiere ese weón cochino. Pero el baile nuestro, ¿qué es lo que es? No sé, como una cuestión tan rara donde anda el hueón a saltito, echa la mina, le hace una huella así, y se la arranca para allá, la salía acá, y la mina le dice, ay, y de repente, y da cara de decirle, agárrala, pues hueón, agárrala. Y no la agarra nunca, se dan 2 vueltas, se agarran del brazo y se van, mira, pues no queda nada, pues no queda nada. Danielito, con respeto. Bueno, con esa picardía de roto chileno y de cualquiera, como mi amigo Daniel Muñoz, le dije, un hombre que ha dignificado la cueca chilena, con esa picardía de roto chileno le dije, oiga señorita, ¿y si me vende los puros cojines nomás? No, me dijo, es que están cocidos. Y ahí, cagamos.
No, le dije, está muy caro, no voy a poder ir a ir al matrimonio nomás. Y me dice, oiga, ¿usted tiene tarjeta Master Plop? Sí, le dije yo, y con dos seguros, ¿por qué? No, me dice, porque si usted tiene tarjeta Master Plop, la puede llevar 12 meses plazo, precio contado. Yo dije, yo he escuchado esa hueá en otro lado. ¿Y cómo es más o menos para cacharle? Dije yo, porque yo como yo no ando comprando. Me dijo, mire, es súper fácil. Son 12 cuotas, una cada mes. Es como un año más o menos. Le dije, un tiempo prudente. Sí, y me dijo, y lo bueno de todo esto, que usted cuando paga la última, después ya no paga más. Oiga, le dije, ¿será verdad? Porque yo compré un Herbivore en la Polar y ya van 4 millones. ¡Ocho la vale! No, me dijo, acá se lo prometo que usted paga una, la última y no paga más. Si es así, señorita, me lo llevo. Envuélvamelo para matrimonio. 6 horas envolviéndola. Agarré el living, lo eché arriba de la parrilla del auto y partí con el living para todas partes porque no me quería deshacer del living. Quería tenerlo un ratito, por lo menos era tan cara la wea. Fui a comprar con el living. Oye, fui a la ceremonia con el living. Fui a la fiesta con el living. Llegué a la fiesta y ¿sabes lo que hice en la fiesta? Saqué el living de la parrilla y lo puse al lado de la torta de novio para que todos cacharan que el living lo regalé yo. Yo regalé esa hueá cara. Porque después piensa que uno regaló un cucharón para hacer puré. No, esa hueá 12 veces plazo la compré yo. Yo, y miraba el living y comía, 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 comía. Me comí hasta unos arreglos florales, pura rabia. Me robé el mantel, me robé los platos, me robé el servicio, me robé las copas. Miren, no me llevé la taza del water porque me pillaron desatornillando la hueá. También me la llevo. No hallaba con qué pagarme si era mucha plata. Todos los meses tenía que ir a pagar el living y el vendedor me agarraba para el huevo y me decía, ¿y cuándo se le casa a otro amigo? Y mire lo que son las cosas de la vida. El otro día me encontré con mi amigo. No nos veíamos desde el matrimonio. Nos dimos un abrazo de amigo. Y esa típica pregunta que hace uno después que no se ve tanto tiempo, le dije, ¡y, cómo va ese matrimonio! Nah, viejo, me separé, huevón. Y yo como huevón pagando el living. Le dije, no te separé, no te separé. Me quedan 3 letras, por favor, no te separé. No, me dijo, esta hueá es loca, no se puede ir con ella, me dijo. Pero cómo no, si la tengo de mandar los tribunales. Me dijo, me contraté un abogado bueno, bueno. Lo voy a pagar con un link de felpa rojo que tengo. Gracias, Viña del Mar. Gracias por su cariño. Gracias por su buena onda. Lo quiero y lo llevo en mi corazón. ¡Grande! Fue la tremenda, la divertida presentación de Combo Pica. Tu historia nunca dejan a nadie indiferente. Y hoy nuevamente Bombo, mira la quinta. Te ganaste nuevamente todos sus corazones. Este aplauso es para ti. ¿Cómo? No, si no se nos puede ir porque la quinta quiere darle un aplauso gigante, como se merece. Este humor chileno tan característico del Bombo Fica. A ver, a ver. Ahí sí, ahora sí.
cuando las cosas son claras, son claras. Y ellos hoy día, por hacerlos reír, qué cosa más linda, quieren regalarte esta antorcha de plata para ti, Bombo. Noche con Bombo Fica, no solo ustedes. Él es humilde, dice que con esa está bien. Está bien con esa, como me dice él al oído. El público dice que está buena esta, pero que no es suficiente, que usted merece más, que usted merece una antorcha de oro. ¡Eso! Me siento feliz, sí, pero me llevo el aplauso, me llevo el cariño. Tan bonita la antorcha, pero más me llevo su aplauso, su cariño, su risa. ¿Está bien? Eso me lo llevo. Parece que te vas a llevar mucho más que el cariño y los aplausos, ¿ah? No, si está bien, muchachos, gracias. Con esto está bien. Lo que puede aparecer en los programas que ustedes me están regalando de más los premios, no es que eso merece los premios. Así que está bien ahí. ¿Sabes qué? Yo creo que la Quinta Vergara, como tú bien dices, el mayor cariño y el mayor premio que puede darte es su cariño y el fuerte aplauso. Pero te pedimos que nosotros también queremos escuchar un poquito más. Contribuyas a ese cariño con un par de chistes más, pues, Bombo. ¿Sí o no? ¿Te la guardo? Eso. Dejamos a Bombo Fica, entonces. Gracias. La verdad que mucha la gente que ha venido a verme de Conchalí, mi amigo Juan Aguilar que está por ahí, las parentelas, mi familia, todos. Gracias. Gracias. Estoy feliz, en serio. Esto me lo llevo, esto. Bien. Ya. Bueno, así no se puede trabajar, ¿ah? Bueno, queridos amigos, hay que reconocer que este festival, siendo el certamen más importante de Latinoamérica, hay mucha gente de todas partes del mundo que nos está viendo. Pero hay un hecho que sí nos hizo más famoso que esto, que hay que reconocerlo públicamente, que fue el rescate de los 33 mineros del fondo de la mina San José. Ese hecho heroico, ¿ah? Porque rescatar a 33 hermanos del fondo de la tierra nos hizo famoso en el mundo, que al principio se hablaba de 34 mineros. La noticia da vuelta al mundo con 34 mineros. ¿Por qué uno de los mineros, como buen chileno, se quedó dormido, el hueón no fue a trabajar y no le avisó a nadie? Y como a las 3 de la tarde despertó con la caña mal y cachó que había... ¡Ah! Dijo, ya llamó. Y ahí se dieron cuenta que no eran 34, sino que eran 33. No tuvo ningún problema ese minero hasta cuando el señor Farcas le regaló 5 millones de pesos a cada minero que estaba al fondo de la mina, po. Ahí la señora le dijo, ¡oh, hueón flojo durmiendo! Hasta el día de hoy ha tenido problemas ese minero. Y yo me acuerdo que ustedes saben que el rating más alto televisivo se dio el día en que rescataron a los mineros. Nunca habían habido tantos televisores prendidos en el mundo. Y me acuerdo cuando sale el último minero. Y fue emocionante porque todos cantamos la canción nacional con los ojos llenos de lágrimas. Y me acuerdo que el presidente se mandó esa frase, ¿eh? ¡Los hemos rescatado a la chilena! ¿A dónde la vio? Había gente de la NASA ayudándome. ¡Shh! Había gente de Australia, de Canadá. ¿Cómo hubiera sido realmente la chilena con un sopapa gigante tirando los buenos para arriba? Otros querían tirar un elástico, con un elástico, que se agarraran del elástico y de los para arriba. Y un huevo con una malla recogiendo minero. Allá viene un huevo, allá viene otro. Otros más inteligentes querían echarle agua al hoyo y que flotaran para arriba. Bueno, lo importante es que salieron y están vivos y un saludo para ellos desde la distancia. Después un aplauso grande para estos hermosos trabajadores de nuestra patria. Somos un país bueno para agarrar papas.
Cuando apareció lo de la crisis, ¿se acuerdan? Todos vueltos locos, se lo quieren la crisis. No, si la primera crisis, no, si la crisis ya pasó, nadie sabía nada. Hay gente que se volvió loco con esto de la crisis. Por ejemplo, mi señora se volvió loca, andaba juntando plata a todas partes. ¡Ay, que la crisis, que la crisis! Oye, le empezó a dar por cobrarme 50 lucas cada vez que hacía el amor con ella. Y dos gambas diarias, platos. Bueno, pero eso pasó. Ahora me acuerdo cuando apareció el famoso TLC, ¿se acuerdan? El Tratado de Libre Comercio. También nos volvimos locos. Todo el mundo decía, ah, nos vamos a hacer ricos, no, vamos a hacer negocio con todo el mundo. El turismo, decía nuestro, el turismo. Mire, Chile es un país que tiene muchísimo turismo, pero no tiene cultura turística. En este país, si el gringo anda perdido, es problema de él, la weá, no mío. Oye, somos así. Yo le voy a contar lo que andaba con un amigo en pleno centro de Santiago y apareció uno de estos gringos que les gusta recorrer el mundo, que andan con mochila, que andan con esos, con esas parcas así sin manga, con bototo, se ponen unos gorros bolivianos, no sé por qué les gusta ponerse tapar la oreja, y lleno de barba así, se para frente a mi compadre y dice, one moment, Chilean please, excuse. Street huérfano. Mi compadre dice, sí, harto chiste es el huérfano, ¿por qué? No, no, you don't know understand, mister. Street welfare, no. No, si es chiste la guapa, pero no es mi problema, por eso. O sea, yo tengo a mi mamita los tengo ellos, así que no. No, no, where is street welfare? No, no, si es guay, lo que está chiste, porque es welfare, no se puede hacer, porque no va a hacer eso. No, I am no speaking Spanish, speaking English. Ay, es que no te gacho ni una guapa. Como que me estáis mareando, o sea, que ya me corchan en agua, si no te hago una gira para dar el poto. Ya, ya, mira, 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 mira. Y lo correteó. Lo correteó, yo lo quedé mirando y le dije, compadre, le dije, ¿se da cuenta lo importante que es saber hablar inglés? Claro, que este otro güey le sirvió mucho la guagua. ¡Oh! Esa es nuestra mentalidad, pues. Así somos los chilenos. ¿Verdad? Otros me decían, no, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es... Aquí penan, güey. Oremos. Sentí una hueá rara en la espalda. Un hueón tocando mi guitarra atrás, digo, ya pasó ya, así que. Ya. ¿Alguien se acuerda que hueá todo? Danielito. Ah, sí, 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 del turismo, todo. Otro me decía, ¿sabes lo que hay que hacer con los turistas? Y hablo de las picas, porque las picas son la esencia que reflejan la identidad del pueblo. Las picas no están preparadas para atender a un turista. Yo el otro día fui a comer una pica, salió el garzón y me dijo, ¿qué hueá hace a servirse ese? Yo le dije, what's up? Me dijo, ¿qué hueá queréis comer? Papeo, hueá. Me dijo, papeo, papeo, ah. Oye, ahí me dio rabia, dije, le voy a dar una clase de fineza, dije, te voy para que aprenda lo que es comer fino. Le dije, mira, me gustaría comerme una langosta a lo pobre. Con harta papa, poca cebolla y dos huevos. Arriba. Me dijo, es que en este momento no tenemos nada. Me dijo, lo que pasa es que no hemos cazado. ¿Cómo cazado? Le dije yo. Si las langostas andan en el mar, le dije, ¿y andan aquí? Sí, me dijo, en la noche. Oye, un huevo que arman en la noche, las cazamos con queso. ¿Con queso? Sí, son unas langostas terrestres. Yo no tenía idea que existían las langostas terrestres, güey. Dudé. Sí, le dije, no me tinca. Oiga, ¿tiene pato salvaje? Me dijo, amigo, mira, pato no, pero tengo una gallinita histérica a la raja, güey, me dijo. Ya le dije, te acepto la gallina. Ya, guacho, me paré una mesa, se fue, se va yendo, lo vaya un cliente que estaba al lado y dice, ¡Garzón! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, guacho? Oiga, mira, el pollo está crudo. ¿Cómo está crudo? ¿Está crudo? ¿Te comió el arroz? ¿Estás comiéndose la ensalada, güey, o no? O sea, le faltó cocción. ¿Qué? Cocción ya del pollo. Échame un pescado con puré. Ya, pero yo me eché el pollo para la cocina. Oye, un huevo para meter el pollo para la cocina. A la media hora sale pescado con puré. Lo llevo y dice, Garzón, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo que qué pasa? Mira el pescado. Le falta un ojo, güey. ¿No te lo queréis comer? ¿No queréis que te lea el diario? ¿Qué, güey? ¿Qué? Yo dije, se van a agarrar a combo, dije yo. Llamé al garzón, le dije, garzón, venga, disculpe, oiga, mire, ¿usted tendrá sal? Claro que tengo sal, porque se ve de la mal bolsillo. Me dice, ¿cómo queréis, molión, terrones? ¿Cómo queréis? ¿Cómo queréis? Ah, ah. Aquí tenéis sal, me dijo, que nunca falte la sal, que esta voy a llamar pobreza y ya la voy a parrear. Yo dije, debe ser costumbre el restaurante.
Oiga, le dije, ¿tendrá pimienta? Poca, tengo un hoyo en el bolsillo acá, pero la puntita me queda con mi quite de pan. Me dijo, oh. Me dio no sé qué pedirle vinagre, porque uno nunca sabe con lo que se ha encontrado en este país. ¡Gracias, Viña! ¡Gracias por su cariño, sus aplausos y todos sus premios! ¡Que lo sigan pasando recto en este hermoso festival! Gracias a ti, Bombo Pica, por esta tremenda presentación, por este bis maravilloso, largo, que nos has regalado, por este sombrero que te hace lucir de blanco. ¡Recibe el aplauso de la Quinta Vergara! ¡Bombo, Bombo! Bombo, ven para acá, ven, ven, ven. Venga para acá, que parece que el público quiere decirle algo. Ahí está. Frente a este gran aplauso y a este grito, nos alegramos mucho y coincidimos con toda la Quinta Vergara, porque te la mereces. Para ti, Gaviota de Plata. Y con este aplauso vamos a despedir al humor nacional de la Quinta Vergara, a un maestro del humor que lleva más de 25 años haciendo carrera con profesionalismo, con amor a su profesión. Tenemos que separarnos, tiene que seguir la noche. Pero está claro, Bombito, que para dejarlo ir, para que usted pueda ir a descansar, el público quiere que le entreguemos el premio máximo. Gaviota de oro para el señor Bombo Pica, para el humor en la Quinta Vergara. Hace 2 años este país sufría, nos separamos. Gracias, Bombo. Regresamos con José Luis Perales y con...